están? Muy, muy buenos días. Hoy es 27 de abril del 2022. O sea, ya pasaron 2 años. Es el cumpleaños de los cuentos de Rodo. Todo esto que empezó allá por el 2020, cuando decidimos hacer cuentos para los abuelos, que la estaban pasando mal, los chicos también la estaban pasando mal. Y bueno, todo arrancó ahí con los abuelos, los chicos, y se convirtió en una cosa gigantesca para toda la familia. Así que bueno, hoy festejamos los 2 años de los cuentos de Rodo. Pero quiero mostrarles, antes de decirle cómo vamos a festejar, vamos a armar la escenografía, pero para mañana. Así mañana iniciamos el cuento con el tercer año, prácticamente. Arrancamos el tercer año con un nuevo cuento. Vamos a armar la escenografía. Quiero que aprecien todo lo que vamos a poner acá. Vamos a empezar con esto primero. Este es el diploma que me otorgó el Círculo de Embajadores de la Paz, convirtiéndome en un embajador más. Así que lo vamos a poner acá en el medio para decorar un poquito esto. Como verán, en los 731 cuentos que hay, nunca hubo una misma escenografía y tampoco un mismo cuento. Así que seguimos. La segunda. El premio que me otorgó YouTube por pasar los 100.000 suscriptores. Así que este lo vamos a poner acá. Muy bien, vamos bien. Y ahora viene el broche de oro. ¿Por qué? Porque es la plaqueta de oro de los cuentos de Rodo por pasar el 1.000.000 de suscriptores. Bueno, la vamos a poner acá. O sea que mañana arrancaremos con un nuevo cuento en esta escenografía. Y les voy a contar cómo vamos a festejar los cuentos de Rodo. Primero, antes que nada, les quiero agradecer a todos por los mensajes hermosos que me mandan, al Grupo ARMY, que siempre está presente, Grupo ARMY de todo el mundo, Argentina y el mundo. Y acá, desde esta hermosa Mar del Plata, yo siempre feliz de relatarles cuentos y compartirlos con ustedes. Bueno, ahora, después de esto, nos vamos a ir a pasear. Quiero mostrarles Mar del Plata. Alguna parte de Mar del Plata es toda muy linda, pero se lo voy a explicar a medida que vayamos. No les voy a decir desde ahora a dónde vamos a ir, pero vamos a encontrarnos con lugares muy hermosos, y después vamos a elegir uno en especial y ahí vamos a contar el cuento del día, que también va a ser una sorpresa para todos ustedes. Bueno, nada más, los invito a que vayamos a pasear. ¿Qué les parece? ¿Vamos? Vamos. Un beso grande para todos. Hoy se cumplen 2 años de los cuentos de Rodo. ¿Qué tal? Qué bueno para festejarlo en otro lugar, no en el lugar donde siempre grabamos los cuentos, sino un exterior. Por ejemplo, me gustó este lugar. Acá estamos en el Cristo, el San Salvador, patrono de los pescadores. Es realmente hermoso, gigantesco. Un día hermosísimo, un poco de viento, pero acá estamos disfrutando este día. Mar por todos lados, mar, gente pescando, gente caminando, gente disfrutando este maravilloso día. Bueno, les mando un beso grande y bueno, vamos a arrancar con el cuento de hoy. Hoy tenemos un cuento de mi autoría. Así que hoy me animé a escribir, cumpliendo los 2 años. Dije, bueno, vamos a contar un cuento de Rodo. Y aquí estamos. El árbol mágico, de Rodo Barone, y está dedicado a un gran amigo, gran actor, gran compañero, Beto García.
Bueno, aquí va el cuento. El árbol mágico. Un día, tomando un café, un amigo que compartía la conversación en la que hablábamos del universo, de momentos especiales y otros extraños, me pregunta: ¿vos sabés qué es la magia? Me tomó de sorpresa, pero después de un silencio que me tomé para pensar y reflexionar, traté de explicarle de una manera sencilla. Magia es sorpresa, es un bello engaño, es un secreto detrás de la ilusión. Mi amigo me miró fijo, parecía no entender. Le pregunté entonces si tenía tiempo, tal vez podría darle una explicación más precisa. Me dijo que sí, y ahí empecé una historia con la cual estaba seguro que comprendería. Un día me quedé maravillado al observar un hermoso árbol. No sé qué me pasó, que de pronto sentí una energía rara, pero linda, ante tanta belleza. Lo miraba y me parecía algo majestuoso que estaba frente a mí. Luego, sin meditarlo mucho, me propuse treparlo, como cuando era chico, y comencé mi aventura. Me agarré de las primeras ramas, luego pasé a la que estaba un poco más arriba, y así, poco a poco, disfrutando el momento, seguía mi camino vertical. Subía y subía cada vez más alto, como buscando algo o esperando encontrar algo mágico. Y así seguía subiendo, mirando todo desde las alturas. De pronto, miro para abajo y me sorprendí al no ver el fondo, solo una suave bruma. Sin embargo, seguía trepando, como si fuera la vida que iba pasando. Me sentía en plenitud, sin cansancio, y seguía más y más. Todo a mi alrededor tenía movimiento, como una fantástica coreografía. Todo a mi alrededor tenía una cadencia especial. Pasaban nubes de colores, estrellas fugaces que parecían saludarme, y un sinfín de movimientos acompasados. Yo, mientras tanto, iba de rama en rama, escalando hasta no sé dónde. De pronto, el silencio, la pausa, la quietud. Puedo decir que desde ese lugar podía ver el universo entero. No había clima, no había tiempo, solo una sensación de paz, un bienestar que invadía todo mi ser. Extasiado por ese momento, no me había dado cuenta que encima mío tenía la última rama. Posado en ella, alguien me esperaba. Llego, nos miramos por un momento y de pronto, al unísono, se nos escapa un "te quiero, amigo". Un abrazo interminable, vuelta a mirarnos, otro abrazo y sin más, la despedida, con la promesa de volver a encontrarnos sin apuro, en algún tiempo, en algún lugar del universo. Este árbol mágico será el camino para juntarnos nuevamente, para nunca separarnos más. Terminé el relato. Mi amigo, que me había escuchado atentamente, me abrazó y me dijo: "Gracias. Ya sé quién es el mago y además comprendí perfectamente lo que es magia". Bueno, aquí espero que les haya gustado el cuento. Los festejo con estas hermosas imágenes del Mar del Plata, los festejos de los 2 años de los cuentos de Rodo. Así que bueno, vamos a seguir contando los cuentos. Mañana arrancaremos nuevamente con un cuento nuevo, por supuesto. Les mando un abrazo inmenso para todos.